Están dando patadas de ahogado. De último minuto, la oposición se encuentra completamente ardida, así como lo escucharon, mexicanos. Y es que a esta bola de carroñeros nos les para la boca, asegurando que ellos son los únicos defensores de la transparencia. Esto después de que se anunciara que 7 organismos autónomos van a desaparecer. En estos está incluido el INAI. Y es que a esta bola de payasos ya les está comenzando a temblar. Porque bien saben que con la desaparición de estos organismos, más de uno va a salir raspado. Y es que estos no la bailan sin guarache. Porque les ha quedado claro que con esto van a desaparecer todos sus privilegios y se sacarán los trapitos al sol. Y es que ya llegó la cuarta transformación, la cual va a abrir los ojos de todos los mexicanos. Y es que estas se las quieren dar de muy salsas. Pero la realidad es que quedan como ingenuos, porque todavía piensan que los mexicanos les vamos a creer. No te vayas, que te traigo toda esta información. Soy Jocelyn Guzmán, comenzamos. Están perdiendo la cordura, pues ya se están quedando sin argumentos sólidos. Así es, mexicanos. Ricky Ricky Canallín está llorando, pues bien sabe que con la desaparición de INAI, todos sus trapitos sucios van a salir a la luz y ya no van a poder hacer sus tranzas. Y es que ya era momento de que poco a poco cada uno de los que le han querido hacer daño a México caiga. El INAI ha sido útil para los ciudadanos e incómodo para el poder. No lo están desapareciendo porque quieran aligerar la burocracia. Lo están desapareciendo porque, como a cualquier gobierno, les incomoda la transparencia. Y cuando digo a cualquier gobierno, me refiero al sexenio de Felipe Calderón. El gobierno no quería entregar la información de las clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. El INAI obligó al gobierno de Calderón. Me refiero al gobierno de Peña Nieto. El gobierno de Peña no quería entregar la información de este fraude monumental que se conoció como la estafa maestra. El INAI obligó al gobierno de Peña Nieto. Y el gobierno de López Obrador no quería entregar la información del macrofraude de Segalmex. 15 mil millones de pesos desviaron del erario los de la Cuarta Transformación, y fue el INAI el que obligó al gobierno de López Obrador a entregar esta información. La transparencia es incómoda para el poder. Y ustedes no están desapareciendo al INAI porque quieran aligerar la burocracia. Lo están desapareciendo porque quieren concentrar el poder, porque quieren vivir en la opacidad, porque no quieren entregar la información que es incómoda para el gobierno. La presidenta les ha dado tremenda tunda, dejándolos helados, y les ha explicado de una manera sencilla para que puedan entender que no van a poder con los pasos gigantes que está dando la transparencia en México. Y es que estos ya no van a poder continuar con sus jueguitos, pues lo único que hacían era robar a manos llenas y de la manera más descarada. Pero por fin alguien nos está poniendo en su lugar, dejándoles muy en claro que ya la llevan de perder. Esto no era problema antes. Para los que hoy defienden a capa y espada al INAI, se les olvidó la corruptela. Esta es la Auditoría Superior de la Federación, que en su momento, cuando salió, salió en Contralínea, en La Jornada, en otros medios de comunicación. Entonces, desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Ah, pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, ¿no? La corrupción. También se detectó a personal que no labora directamente en las oficinas del INAI. Auditoría Superior de la Federación.
Los priistas siguen saliendo de su alcantarilla como las ratas que son, al igual que los paniaguados siguen el camino del PRD, el cual ya está extinto, y estos van siguiendo sus mismos pasos, pues se las quieren dar como los defensores de la transparencia, pero la realidad es otra, y es que estos ya deberían de entender que ya todos los mexicanos nos quitamos la venda de los ojos, y ya sabemos de qué trata su jueguito, que solamente quieren vivir a costa del pueblo. ¿Cuáles argumentos que están esgrimiendo para la extinción de estos organismos autónomos? Uno de ellos es la corrupción. ¿Cuántas personas están en la cárcel por la corrupción supuesta en estos organismos? Ustedes tienen 6 años gobernando. ¿Cuántas personas están en la cárcel por la supuesta corrupción de estos organismos? El pueblo de México quiere respuestas y quiere resultados. Porque si no, esa supuesta corrupción es una falacia inventada por ustedes para justificar el derrumbe, el desmantelamiento de las instituciones. Resuelvan los problemas, no acaben con la República. Otro de los argumentos, gasto excesivo. Muy bien, 0.05% de cada 100 pesos es lo que se gasta. 0.05 pesos de cada 100 es lo que se gasta en estos organismos. Además, compañeras y compañeros, las instituciones cuestan porque son las garantes de los derechos. Las instituciones, este Senado de la República cuesta, ciérrenlo. Si esa es la solución, acábenlo. La cuarta transformación les ha dado tremenda arrastrada y les ha explicado como a niños chiquitos lo que sucederá con la desaparición del INAI. Pero no es que estos no entiendan, sino al contrario, ya están comenzando a temblar, pues bien saben que con la desaparición de estos organismos lo único que va a ocurrir es que ya no va a haber quienes escondan sus trapitos sucios. Lo que va a pasar es que se transfieren las funciones de transparencia y de información, como bien lo dijo la senadora Camino, de nuevo al Poder Ejecutivo. Porque estos órganos disque autónomos, que tenían de autónomos lo que yo tengo de alemana, no tenían nada. Y se los vamos a demostrar, nada más para que vean las ridiculeces que preguntaban y que podían tener derecho a preguntar, pero que el Consejo, que era un filtro para administrar las preguntas, las aprobaba. Se dan con todo. Esto ha sucedido hace algunas horas, pues la oposición está ardiendo de coraje, porque ya está más que decidido que el Instituto Nacional de Transparencia va a desaparecer. Pero ojo aquí, mexicanos, pues la bancada de la oposición ha salido a decir una sarta de mentiras en relación con este órgano. Pero no hay que temer, porque es todo lo contrario a lo que esta bola de ratas están asegurando. Porque recordemos que se busca mejorar la transparencia y es que dentro de este instituto ha habido una infinidad de casos de corrupción. Es por eso que la oposición ha salido a defender a este órgano, porque durante varios años ha estado escondiendo los daños que estos le han hecho a México. Pero afortunadamente la cuarta transformación está abriendo un nuevo camino para la justicia. Y es que estos personajes todavía quieren tener la capacidad para engañar a la ciudadanía, pero ya todos conocemos la manera en la que trabajan para buscar beneficios propios. No te vayas, que te traigo toda esta información. Soy Jocelyn Guzmán, comenzamos. La presidenta, ante todas estas acusaciones que han intentado hacer, y digo intentado hacer porque siempre les ha salido el tiro por la culata, ha asegurado que es necesario que el INAI desaparezca para abrir paso a una nueva área en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y es que esta bola de zánganos querían seguir con su robadera, pero ahora ya tendrán que rendir cuentas y caer de la gracia de los pocos que aún creen en ellos. Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto.
Pero las funciones van a... Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México. Pero me llama la atención, y hay que decirlo, ¿no? Porque toda la comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales. Pero lo que ya no va a haber es 1,000 millones de pesos que se destinaban para esto. Porque entonces ahora, lo dije hace poco, o sea, está el INAI y para que no haya corrupción en el INAI, entonces que hay que crear otro organismo que revise al INAI. Pues no. Estas lacras están temblando porque está a punto de destaparse la cloaca y van a terminar por los suelos, porque con el cierre del INAI van a perder credibilidad y privilegios, porque ya no van a tener quien les esconda los trapitos sucios. Es por eso que están saliendo a defender a este organismo, porque durante años este lo único que hizo fue ponerse una máscara para esconder lo que en realidad es la oposición política. Amigas y amigos, hoy subo a esta tribuna con la esperanza de que entiendan que la eliminación de órganos autónomos es una auténtica tragedia. Un capricho que Morena y sus aliados quieren disfrazar de eficiencia, pero que tiene el único objetivo de seguir eliminando los contrapesos que durante tantos años los mexicanos hemos construido. Las diputadas y los diputados del PAN votaremos en contra porque los cálculos no les salen, porque los números no les cuadran, porque dicen que van a ahorrar recursos, pero adivinen qué, ese dinero no va a fortalecer la economía, ni la seguridad, ni la salud. Ese dinero va a terminar en programas sociales mal diseñados que solo buscan clientelismo político. La cuarta transformación se ha hecho presente para sacudir a todos estos corruptos. Es por eso que Fernández Noroña les ha dado una tremenda arrastriza y ha mencionado lo que verdaderamente va a suceder con las personas que busquen datos públicos. En el siguiente video te mostramos toda esta información explicada por el presidente del Senado. Juzgue usted mismo lo que va a pasar con el cierre del INAI. El acceso a la información seguirá fluyendo. Pero en cada dependencia va a haber un órgano. Va a haber en cada dependencia, va a haber un órgano técnico independiente, o sea, va a haber diferentes mecanismos. O sea, va a haber otro INAI con diferente nombre que va a distribuir las peticiones del ciudadano, por ponerlo yo así. Yo no estoy planteando que sea eso, no he revisado los términos concretos en que quedó al final el dictamen, pero la idea era mantener la independencia técnica de la función, ¿no? Con un organismo que cumple esas responsabilidades y que sería garante de que con tareas dentro de las dependencias para resolver ese tipo de peticiones de información. Siguen ladrando, y es que a esto no les ha bastado quedar en ridículo en múltiples ocasiones, pues ahora resulta que estos sujetos han querido humillar a la 4T, pero ellos han sido los humillados, pues a estos no les hace falta nadie para quedar como payasos, porque ellos solitos lo hacen, y es que están dando argumentos sin sentido, y es que era de esperarse porque ya están dando patadas de ahogado. Hoy esta cadena demuestra cómo estamos encadenando a todos los mexicanos para un retroceso histórico, que no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo con conciencia porque es un tema que desconocemos. Para muchos la transparencia se convirtió en una moda. Tú entregarle el poder o la llave a un solo grupo, a un solo gobernante,
estaríamos dándole la peor tristeza, pero sobre todo la peor desgracia que va a tener este país. Yo les los conmino, diputados, a poder elevar el debate y que no vengamos aquí a debatir sobre la cuarta deformación de este país. Podamos generar debate, creemos ideas, digamos cómo podemos tomar esta llave de la transparencia, que los invito a que no encadenen a este país. Los invito a que agarren la llave y que les quitemos el candado. Concluya, compañero diputado. Que ustedes quieren violentar los derechos humanos de este país. Hablan de derechos humanos. Están violentando el sexto constitucional. Concluya, compañero porque diputado. No tienen conciencia de lo que es derechos humanos. Gracias, cuarta deformación de este país. Diputado. Ya se les terminó su minita de oro. Intensa discusión en el Senado. Se armaron los dimes y diretes y más por parte de la chillona y ardida oposición. Esta que no tardó mucho en salir a rebuznar y a defender a sus secuaces. Morena y aliados celebraron la desaparición de 7 órganos autónomos. Que por cierto, autónomos para su propia conveniencia y que por cierto, le costaba muchísimo dinero al pueblo mexicano. Estas instituciones que solo representaban despilfarros. Ahora sí, ya se les acabó su caja chica a esos del PRIAN. Se les acabaron sus sucios negocios a esos empresarios de cuello blanco en donde los moches estaban a la orden del día. Mexicanos, la cuarta transformación sigue avanzando contra la corrupción. Y definitivamente los opositores no quieren que estas instituciones desaparezcan y así evitar a toda costa que se les descubran sus tranzas y que México no sepa en qué se gastan todo el presupuesto. Siguen defendiendo el desvío de dinero. Estas ratas aferrándose a su pedacito de queso. Quédate, yo soy Laura Moreno y comenzamos. Están bien preocupados todos estos porque sus tranzas ya saldrán a la luz. Pero poco a poco se les está acabando su tiempo a todos estos corruptos que se aferran al poder y terminan haciendo todo pero con las patas. Se les estuvo diciendo que le bajaran a sus despilfarros haciendo poco y gastando de más. Y ante tan evidente derrota, el INAI se niega o no tiene intenciones de entregar toda la información, alegando que se vulnerará la información personal. Hay inquietud sobre este tema y en efecto todos estamos de acuerdo, se levantó un acta correspondiente de esta comisión para que los datos que contiene la Plataforma Nacional de Transparencia solo se trasladen lo que le corresponde al Poder Ejecutivo y ellos como integrantes de las entidades federativas vamos a preparar alternativas de ellos quieren sus datos o bien estamos esperando cómo viene precisamente la discusión de las 9:00 a.m. ya en unos minutos más, porque vamos a depender de eso. Nosotros ya explicamos, como les dije, el tema de la plataforma, ya les dijimos las consecuencias, pero también ya les dijimos que no podemos entregarles esta base de datos porque también trae datos personales. La desesperación los está haciendo perder el juicio. Tras confirmar la desaparición de estos 7 nidos de ratas, el nuevo dirigente del paniaguado partido no podía faltar y protagonizando su circo en defensa de estas instituciones. Pero una cosa que sí le reconocemos es su gran insistencia y capacidad para superarse día con día con tanta ridiculez. Otro preocupado porque ya no le servirá esta institución para su tapadera de sus inmobiliarios. Este payaso no tiene vergüenza de seguirse apareciendo y quiere ahora hacerse la blanca palomita al hacerle creer al pueblo mexicano con su desgastado discurso de transparencia. El show de Jorgito es el de gracia para el derrotado PAN. ¿Por qué no defendían así a México en sexenios pasados? Claro, porque bien que recibían sus moches y se repartían el poder y los recursos a diestra y siniestra. Hay una lucha, las y los diputados del PAN, por el INAI y por tu derecho a la transparencia. Esta es una lucha no por sueldos,
no por cargos. Es una lucha por tu derecho a la transparencia. Y le quiero pasar la voz a nuestra coordinadora de diputados. Se necesita mucho valor y cero amor al pueblo de México para defender lo indefendible e intentar convencer a la población cuando las acciones hablan por sí solas. Margarita Zavala, una de las esposas, más bien la esposa de uno de los presidentes más corruptos en toda la historia de México, ¿con qué cara sale a criticar o cuestionar las acciones del actual gobierno? Cuando en el sexenio de su esposo, Elvo Rolas, se hizo de la vista gorda. La realidad ya le está demandando a ella y a su esposo que empiecen a rendir cuentas. Pero como son tan sinvergüenzas, aún no entienden estos paneguados el daño que tanto le han hecho a México cuando gobernaban. Ahora sí, estos paneaguados ya superaron el límite de cinismo permitido. Implica además una compromisos internacionales que sin duda alguna con la reforma judicial habrá pretextos para poner en el área de negociación del Tratado de Libre Comercio en condición de mayor debilidad a México. Son incapaces de enfrentar un contrapeso, no los toleran. Quieren solo el control y ni siquiera será para ustedes. Y bueno, la desaparición del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación demuestra que las niñas, los niños y los adolescentes no les importan. Lo que les importa es un adoctrinamiento en los salones, en las clases. Yo sé que no les importa si el pueblo se los reclamará o no. No sé si la nación se los demande a través de los votos, pero la irresponsabilidad que ustedes están teniendo la combatiremos nosotros desde la oposición todos los días. Se los va a demandar la realidad, el sufrimiento de un pueblo por la incompetencia, la destrucción de su obediencia. El reclamo aquí ya se le hizo a toda la minoría pedorra, sin contrapeso y desbancada oposición. Sus discursos ya son puntos indefendibles. Siguen las consecutivas derrotas para esta moralmente desbancada. Pero ni ante tremenda tempestad se hincan. Si así fueran buenos para hacer mejoras para el país, otra cosa sería. Y en medio de toda esta discusión sobre la desaparición de estos órganos autónomos, rápidamente la presidenta mostró un documento en donde exhibe irregularidades por parte del INE, negando así que se esté poniendo en riesgo al país y dijo que el objetivo de la eliminación de estos organismos es terminar con toda la corrupción. Desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Ah, pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, ¿no? La corrupción. También se detectó a personal que no labora directamente en las oficinas del INAI, Auditoría Superior de la Federación. Lo que sigue. Nepotismo. La auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos de puestos en donde tiene que haber carrera. Adecuación de los requisitos de los perfiles de puesto para incorporar al INAI a personas que no cumplían con los mismos. La auditoría también documentó que los 7 comisionados, entre ellos los 4 que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos. Ya no lo puso Paulina, pero yo lo puedo decir. Sheinbaum exhibe toda la corruptela del INAI. De última hora, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de hacer completamente pública la razón por la que se va a eliminar al INAI y los organismos autónomos. Y es que a pesar de que el objetivo de este organismo es la transparencia, estaba plagado hasta el cuello de corrupción. Pues resulta que los altos funcionarios hacían uso reiterado de los fondos del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para darse una vida de lujos, hacer gastos personales y hasta acudir a clubes nocturnos. Todo con el uso de la tarjeta de crédito del INAI. Por supuesto, no tardó pero nada el PAN en salir al grito de defensa del INAI. Suponemos
que para defender, solo como ellos saben hacerlo, la corruptela del país o de las instituciones que ellos fundan. Pues recordemos que el INAI se fundó en pleno sexenio de Fox. Por si fuera poco, ahora el PAN dice que ellos son los defensores de la transparencia en el país. Pero Sheinbaum los exhibió por completo, dejando en claro que lo que en realidad están defendiendo es la corrupción de estos organismos. Así que mexicanos, prepárense, porque les vamos a presentar lo más polémico de la República. Comenzamos. Mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de revelar el motivo de por qué Morena y sus aliados propusieron desaparecer al organismo autónomo del INAI. Y es que la auditoría de la Federación reveló toda la corrupción que había en este organismo. Así lo dio a conocer la presidenta. Esto no era problema antes. Para los que hoy defienden a capa y espada al INAI, se les olvidó la corruptela. Esta es la Auditoría Superior de la Federación, que en su momento cuando salió, salió en Contralínea, en La Jornada, en otros medios de comunicación. Entonces, desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Ah, pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, ¿no? La corrupción. También se detectó a personal que no labora directamente en las oficinas del INAI. Auditoría Superior de la Federación. Lo que sigue. Nepotismo. La auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos de puestos en donde tiene que haber carrera. Adecuación de los requisitos de los perfiles de puesto para incorporar al INAI a personas que no cumplían con los mismos. La auditoría también documentó que los 7 comisionados, entre ellos los 4 que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos. Ya no lo puso Paulina, pero yo lo puedo decir. Ante esta noticia, la de la desaparición del INAI, no la de la corrupción, el PAN saltó inmediatamente a defenderlo, porque claro, como es una propuesta de Morena y sus aliados, hay que ir en contra ciegamente. Pero no solo se pronunciaron en contra, sino que ahora el PAN se cree el defensor de la transparencia, la luz en la oscuridad. Poco les faltó para proclamarse el PAN para el hambriento. Véanlo ustedes. Les guste o no les guste, vamos camino a la dictadura. Y como ya lo dije una y otra vez, el PAN se creó para esos tiempos donde la división de poderes se viera amenazada. Y ese tiempo ha llegado y por eso estamos aquí. El PAN se creó para cuando la democracia se viera amenazada y estamos aquí. El PAN se creó para cuando las libertades se vieran amenazadas y por eso estamos aquí, dando el debate de cara a las y los mexicanos. Y por más que griten desde sus curules, nunca, nunca podrán borrar la huella del desprecio a las instituciones, del desprecio a los ciudadanos, del desprecio a la oposición. Porque una democracia se vive aún cuando sea uno solo el que piensa distinto, pero que pueda convivir con el resto. Así que, señores, aunque instalen en el país una dictadura, a la oposición no la van a... Seguiremos hablando, seguiremos defendiendo a México y seguiremos siendo la resistencia de este país. Por supuesto, todas estas declaraciones no hicieron sino sumar a la evidente ignorancia del PAN sobre el tema en la corrupción del INAI. Pero de nuevo, como es una propuesta de Morena, hay que ir en contra sin chistar. Sin embargo, Sheinbaum no se cansó de exhibir al INAI, pues además de denunciar que los trabajadores tenían que ceder parte de su salario a los altos mandos del instituto, también exhibió que estos mismos altos mandos hacían uso del presupuesto para darse una vida muy criticable de lujos. Va a haber más transparencia ahora. Pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto.
Pero las funciones van a... Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México. Pero me llama la atención, y hay que decirlo, ¿no? Porque todo la comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales. Pero lo que ya no va a haber es 1,000 millones de pesos que se destinaban para esto. Porque entonces ahora, lo dije hace poco, o sea, está el INAI y para que no haya corrupción en el INAI, entonces que hay que crear otro organismo que revise al INAI. Pues no, que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos y organismos y organismos y organismos autónomos que tienen estos resultados. Pero nada de esto parece hacerle el menor ruido a la oposición, quienes apenas escuchan Morena y se les ponen los pelos de punta. No hace falta decir que basta con que el gobierno de la 4T mueva un dedo para que los paniaguados griten dictadura a la menor provocación. Pues así fue. A pesar de que este movimiento es para seguir contribuyendo a la transparencia en el país y cuidar mejor cómo se invierte cada peso de los mexicanos y las mexicanas en favor de todos, a los paniaguados no les importó. Su única motivación es llevarle la contraria a Morena. Mire usted. Argumentan aquí que no son una dictadura, pero señoras y señores, con lo que ustedes pretenden llamar simplificación a la administración pública, lo que hacen es robustecer su dictadura, hacer que cada día sea más difícil acabar con ella. Porque si algo garantiza que los organismos actúen de manera objetiva, imparcial, con apego a la justicia, es justamente la autonomía financiera y la autonomía administrativa que ustedes ahora le están negando a 7 organismos. ¿Qué pretenden hacer? Ser juez y parte. No les gusta que haya competencia. Al eliminar el organismo que regula la competencia, está el riesgo de que volvamos a esos tiempos de los monopolios. Acuérdense ustedes en los 90 cuánto costaban las llamadas de larga distancia. Lo que ustedes pretenden es eliminar que la sociedad participe. Se les olvida que ustedes también fueron constructores de esta república, porque la soberbia es mala consejera. Y ahorita están borrachos de soberbia, de un poder que con artimañas obtuvieron, que con trampas obtuvieron, pero el daño que le están causando a este país será por décadas. Ahora resulta que una dictadura se instaura mediante la democracia y la legitimación de un gobierno no es válida, aún con 35 millones de votos. Porque a estos les encanta usar el argumento de que representan al otro 43% de la población, es decir, los pocos que votaron por ellos y los que no votaron. Pero este argumento no apareció por ningún lado cuando Calderón usurpó la presidencia. Así que del lado del PAN, nada nuevo. Ellos defienden la corrupción con tal de ir en contra de Morena. No importa el día que escuches esto.